¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra entrega de nuestro servicio informativo. Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Diego. ¿Cómo anda usted? Saludos a todos nuestros televidentes. Hoy es 29 de marzo, ya la última jornada dentro de lo que respecta a días laboralmente activos. Sí. Mañana trabajarán algunos nomás ya y luego ya recibiremos al nuevo mes, el cuarto del año. Sí, abril. Abril, un mes que tiene muchas particularidades. Una temperatura sumamente agradable a esta hora de la noche. Sin embargo, hoy se sintió mucho el calor. Uf, y hasta ahora. Sí, le cuento que hasta ahora afuera todavía se siente bastante. Faltando un poco a la ley esa de Diego Agüero que explicaba que otoño, amaneceres fríos, tardes frescas, pero... Es que antes estábamos acostumbrados a eso, pero por lo visto ya todo ha cambiado. Calentamiento global. Comenzamos a informar, Mariano, tenemos que hablar de la situación de los campesinos y además de los indígenas que estaban apostados en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional, luego del acuerdo con el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder, en este caso, Judicial, comenzaron a abandonar para regresar a sus pagos. La calma volvió a la Plaza de Armas luego de las manifestaciones constantes de los campesinos. Ellos llegaron a un acuerdo con el presidente de la República. Es por eso que este viernes, en horas de la mañana, ya empezaron a partir rumbo a sus departamentos. Se agradece ahí a PM Escuela, allá Segundo Poder. Se con la maya pua, hija allá, ve Segundo Poder, porque tener un pico yecua. Sea Yuguairá y Tapé. La constitución, la ley, Pero marcha tan de imaginar hacia los departamentos. Imagina la hora idea. Bueno, cada organización es miembro de CNI, cada departamento y distrito, o Jotaoñe reunido, el informe, el acuerdo de Yapuacue. La gobierno, dos poderes del Estado, Nicolás Oyapó, no hemos hecho las trendy, pero opuestango PAPTI pendiente, orero, Yapota, la poder judicial, porque es el tema más importante, porque la criminalización de la lucha social, barete tres, a la juez, cuerango actuaba esta de veces sin... o descubrir la raíz, a veces se desalojo violentamente o ya fue desalojo por orden judicial. Poder judicial poder la faltaba. Apeala oré, lo yuyeguta, lo insistita, la compromiso de presidente de la República y presidente del Congreso, la oye yo topajanguan, la poder judicial, y catuanguan, y se lo planteado, bebe la ore preocupación, lo huerescoa, ore peape instituciones. Por eso, cuando hay política la solución, no hay que tener acuerdo. Acuerdo que hago en cuatillas, oye materializada en hechos. Hechos oye materializada, cuando orero oye declara en permanente acciones, movilizaciones en la vigilia en las regiones. Crédito Agrícola, Banco Nacional de Fomento, INDER, Rubia ya, porque la ley no está en etame, pero nunca no recoge efecto. Cuando la ciudadanía y los interesados no éramos en forma colectiva. Ahora oye retirar la mitad de las 13 regiones del país o la coordinadora nacional intersectorial, oye, imagina cada uno hacia sus comunidades con las intenciones de seguir movilizado y exigiendo el cumplimiento ya de los acuerdos. Pero el acuerdo es nada más una declaración de intenciones sobre documentos, oré desde el 15 días en adelante lo presentamos a los proyectos productivos para la rehabilitación, para la reactivación de la agricultura familiar. Lo festejaba, tenía sanción por las dos cámaras al compromiso del Poder Ejecutivo de promulgar la ley de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar. Doña sancionada este miércoles pasado por la Cámara de Diputados. Nosotros desde el momento del día martes que llegaron, estuvimos acompañando, garantizando que esto sea dentro del marco del respeto a la Constitución, las leyes,
gracias a Dios, hoy ya a través de la mesa de diálogo, entonces nosotros también no tuvimos ningún inconveniente con ellos. Aceptaron ellos todo lo que nosotros, la policial, también planteamos en ese momento, ¿verdad? Sí. Ellos querían marchar y bueno, respetaron lo que era la ley del marchódromo y bueno, hoy, gracias a Dios, ya operativo retorno de ellos y con acompañamiento policial siempre. Generalmente ellos piden móvil, vehículos, camiones de cargo para transporte y para todo lo que están acá. Hay muchos campesinos que están sin móvil. Le estamos llevando en la patrullera a la terminal de ONIVAS. O sea que lo que estamos haciendo como policía también apoyar, acompañarle a ellos en este operativo retorno. Pues muchos quedan sin colectivo, sin apoyo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es llevarle en la patrullera, acercarle a la terminal de ONI. En camiones de gran porte, furgonetas o colectivos y siendo también ayudados por la Policía Nacional, los pequeños productores volvieron a sus comunidades esperando que dicho acuerdo con el presidente de la República se cumpla en su totalidad y no solamente quede como letra muerta. Hablamos ahora, señora, señor, de esta situación. Una colombiana que había ingresado de manera ilegal a nuestro país finalmente fue detenida por agentes de la policía y nuestro compañero Raúl Bogarín tiene los detalles. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. La pregunta es, ¿cómo ingresó esta señorita a la República del Paraguay? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Nos encontramos en la Dirección de Hechos Punibles, específicamente del Departamento Antisecuestro, de Personas de la Policía Nacional, donde detuvieron a esta ciudadana colombiana de nombre Jenny Alexandra Galvis Fuente, quien ingresó de manera ilegal a nuestro país. ¿Por qué decimos de manera ilegal? Porque no contaba con ningún tipo de documento al momento de su aprehensión. En la zona de Barrio Obrero, específicamente sobre Quinta Avenida, ahí le agarraron a esta persona que estaba cumpliendo una condena por narcotráfico en la Argentina y pasó de manera ilegal a nuestro país. Hace aproximadamente 3 meses que se encuentra dentro del territorio paraguayo. ¿Cómo lograron detener a esta persona? Seguramente se preguntarán ustedes. A través de un trabajo de inteligencia que arrojó que ella estaba visitando constantemente a una persona en la penitenciaría de Tacumbú. Específicamente estamos hablando de Amin Aquino. ¿Quién es Amin Aquino? Se preguntará. Él es el que estuvo implicado en el secuestro de Delia Escapini. Se recordarán ustedes, él está condenado por 24 años de prisión en la cárcel de Tacumbú y esta persona la visitaba constantemente ya que sería su pareja sentimental. Pero para más detalles, nosotros llegamos aquí para hablar con el subcomisario Jorge Olmedo, que manifestaba lo siguiente acerca de esta detención. Bueno, el día de la fecha, componentes de la División Inteligencia del Departamento de Antisecuestros pudieron corroborar la presencia de una ciudadana de origen colombiano, quien estaba en nuestro país ya aproximadamente a partir del mes de enero. Esta ciudadana, ¿verdad?, cuyo nombre es Jenny Alexandra Galvis Fuente, de 37 años de edad, es una persona quien estaba purgando una condena por narcotráfico en la República Argentina. Según la información que este departamento ya pudo corroborar, esta persona habría terminado su condena en República Argentina y cruzó de manera clandestina a nuestro país. Y se estableció acá por un tiempo, ya como mencioné, de 3 meses aproximadamente. El día de la fecha procedimos nosotros a la demora, a la aprehensión de esta persona y corroboramos los documentos que tenía. No carecía del documento necesario conforme a las leyes migratorias de este país, que es el documento de entrada al país. Tampoco poseía pasaporte, por lo cual esa situación irregular fue la que hemos informado nosotros a autoridades migratorias y haciendo corroborando también más información con respecto a esta persona. ¿Cómo se llegó a detener a esta persona, policía? El dato más relevante para nosotros es que esta persona habría ido a visitar a uno de los condenados por el caso del secuestro de la ciudadana Dalia Escapini. Fue en varias oportunidades en la cárcel de Tacumbú, donde esta persona está guardando reclusión por 25 años de condena. Estamos hablando de Amin Aquino, uno de los implicados de nacionalidad argentina, quien fue también en su momento remitido a nuestro país
ya con todos los elementos para ser procesado y condenado en nuestro país. En el penal de Tacumbú nunca le exigieron una identificación a esta mujer. Los datos que estamos teniendo es que ella aparentemente tenía un documento administrativo, lo cual estamos nosotros corroborando de qué tipo de documento, donde consta su fotografía y consta también sus datos, pero reitero, los documentos necesarios conforme a las leyes migratorias en el Paraguay es el pasaporte, como también el documento de ingreso al país a través de una migratoria, ahora que expide justamente la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Así como el salvoconducto vendría a ser el documento que presentó? Un documento donde consta los datos de la misma y la fotografía, pero más nada, ¿verdad? Es un documento que nosotros podríamos bien considerar que podría ser de contenido apócrifo, entonces estamos corroborando a los efectos de poder determinar qué tipo de documento es, y también la misma menciona de que los otros documentos necesarios que ella había extraviado, lo cual también estamos corroborando en coordinación ya con las autoridades migratorias del Paraguay. ¿Cuál es el delito cometido por ella, comisario? ¿Cómo? ¿Cuál sería el delito? En este momento ya está en una falta administrativa conforme al Código Migratorio, a las leyes migratorias del Paraguay. Por carecer de los documentos necesarios, como así también en el presunto ingreso clandestino, lo cual estamos corroborando en una etapa incipiente todavía, a los efectos de poder también comunicar en su momento a dónde corresponde. ¿Qué es lo que corresponde justamente en estos casos? Las autoridades migratorias van a determinar la situación de la misma y generalmente en este tipo de situaciones se procede a la expulsión de esta persona al país desde el cual ella vino. Acá la situación irregular sería acá, y por el cual ustedes intervienen como departamento antisecuestro, el hecho de que haya visitado a un presunto secuestrado. Los datos que este departamento obtuvo son justamente que esta persona visitaba a este ciudadano condenado por secuestro en Paraguay. Esta persona ingresó de manera clandestina, conforme a los datos que estamos teniendo, está hace un tiempo, hace aproximadamente 2 meses y medio en nuestro país. Y bueno, y ya la carencia de los documentos pertinentes necesarios corresponde a una falta administrativa, y por ese motivo ya quedaría a cargo de las autoridades migratorias. ¿Aquino sería pareja de esta persona? Disculpe. Amina Aquino sería pareja de esta persona. Según los datos que la misma manifestó, efectivamente ella sería pareja sentimental de Amina Aquino. ¿Fueron varias las visitas al penal? Varias visitas. Efectivamente fueron varias visitas, ¿verdad? Lo que respecta a todo ese periodo de tiempo que ella estuvo acá. ¿Dónde y a qué hora se produjo la aprehensión? Se produjo la aprehensión de esta persona en la vía pública sobre la avenida Quinta, acá justamente en Barrio Obrero. O sea, seguramente estaba cerca de hacer una nueva visita, ¿se puede concluir eso? Bueno, los datos que tenemos es que ella se estaba hospedando en hoteles en la zona, o sea que no estaba luego alejándose de la penitenciaría a los efectos de poder estar cerca. Y bueno, y tenemos que verificar más datos, corroborar más información para poder determinar exactamente cuál es la intención de esta persona de visitar permanentemente y por qué motivo está en nuestro país. ¿Cómo se enteraron ustedes de su presencia? A través de datos de inteligencia que fueron corroborados. ¿Tendría algún vínculo con este caso de secuestro, comisario, o aún no tienen datos de eso? No puedo. ¿Cómo es que esta persona ingresó a la penitenciaría de Tacumbú? Se preguntarán ustedes, televidentes, Mariano también, porque ella presentó un documento tipo como el salvoconducto, porque te contaba ella al momento de su detención ni con pasaporte ni con la entrada al país. Es por eso que quedó demorada y se encuentra aquí en el departamento antisecuestro de la Policía Nacional. Y se va a estar investigando qué implicancia tiene con este hombre, quien está recluido en la cárcel de Tacumbú. Además, se va a estudiar la expulsión de la misma, ya que cometió una falta administrativa en migraciones, y es por eso que se va a estudiar su caso para la pronta expulsión de esta ciudadana colombiana de nuestro país, Mariano. Perfecto, muchas gracias a Raúl Bogarín, trabajando desde el departamento antisecuestro, Diego, con esta información. Entonces, en las próximas horas podría concretarse la expulsión de esta colombiana. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre lo ocurrido con un niño de tan solo 2 años, perdió la vida, pereció en el hospital, específicamente en San Pedro, a raíz de una sepsis generalizada. Todo comenzó con una serie de picazón que tenía en distintos puntos del cuerpo. La madre dio a conocer los detalles de lo ocurrido. El terrible suceso.
suceso se registró en la localidad de Guayaibí, San Pedro. Un pequeño de tan solo 2 años falleció luego de presentar un extraño caso de eczemas en la piel que le generaba extrema picazón. Según el relato de la madre, los médicos no supieron explicar la enfermedad. Santa Rosa. Ahora escucho el martes. Doctor Miguel Chaparro, ya pues cruce. Upe hace hoy que jala se me pupe inyectable. No mucho verdín para este año, moño y la mitad me. A upear el auto, si allí ya puso el chico a no bae para el yucaso. 2 años. Hago upa este año. Ya pues es a lo mano. Pero pe martes, pe miércoles, ayudé a la hoga, pues ayudó la muestra, la vez. Farmacia, ve. ¿Farmacia San Miguel de Oga? No, primero vamos a hacer la temoña. No hay cual ni va a epa, ni va a virus. San Miguel. No, pero doctor, la año tenía. Upea. A su papi que tomó eso, que es muy teira, se me bubo. O ya era mucho de inyectable. O sea, upea la un dijazo. Tenía atender mi escuela, hospital, mi vestida inocente, me confundí, que grande plátano y atender mi escuela. Más que mañana, escuela, hija, un bullo, más básico, que cuando ya la metí inocente, revisa pan y la pediatra, oyendo poco, y ese, mi ayudante, pero dije, y pues mañana, y pues enfermedad de perro, va a ir, más que ahí, pero así me gustó revisar y venir. En horas de la tarde del jueves, el niño empeoró y su madre lo trasladó hasta una farmacia cercana a su domicilio, donde le aplicaron un inyectable. Lastimosamente, el menor falleció horas después. El médico forense descartó que haya sido la aplicación de corticoides lo que acabó con la vida de la criatura. Anoche realizamos la autopsia a este menor y encontramos muchos cambios secundarios a un proceso infeccioso, ¿no? Desde el compromiso de la piel, tenía muchas secuelas, un proceso infeccioso de piel que probablemente haya sido el foco de origen de la diseminación de este proceso infeccioso a nivel generalizado, ¿no? Comprometía varios órganos internos, órganos nobles como el pulmón, hígado, cerebro. Habían secuelas del proceso infeccioso y lo cual este compromiso sistémico es la causa muy probable del deceso del menor, ¿no? Echamos de que sea un origen de piel, ¿no? Que se haya diseminado porque habían bastantes lesiones en forma difusa, comprometiendo la piel del cuerpo, el tronco, abdomen, miembros. Y había lesiones muy llamativas, ¿no? De este proceso infeccioso. Es muy probable que de la piel haya originado como causa de muerte. Pensar que el uso de corticoides haya desencadenado la muerte en este menor no es una causa creíble, ¿no? O sea, y tampoco demostrable. Según el informe forense, el pequeño falleció a causa de una infección generalizada, ya que tenía varias secuelas en la piel y llegó a alcanzar a los órganos vitales. Una pequeña vivienda quedó reducida a cenizas en Casapá. Los propietarios lograron salvarse de este incendio, pero lo perdieron absolutamente todo. Finalmente son los vecinos y familiares quienes están tratando de ayudar a esta familia y por supuesto también apelan a la ayuda solidaria de la teleaudiencia. Perdieron todo. Don Blas Espínola, de 83 años, y su señora Mirta Ferreira, de 53, quedaron en la calle luego de que un incendio acabara consumiendo su casa junto a sus pocas pertenencias. El octogenario relató la difícil situación que les toca vivir
y agregó que se quedó solo con lo que tenía puesto, mientras que su pareja resaltó que por lo menos ambos se salvaron. ¿A dónde la hace para mí o llega? A la puta que corté la alcohía. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ganar? De la alcohía, Ya agradecen, ya hablan a la hija más. Una vecina lamentó el siniestro y pidió la ayuda a todas las autoridades casapeñas y también a las nacionales. Nada más se te lo cuajese, lo caraicha que con azúcar de oico, no remedia y a la oico ese, pero me asiente y a llevar entero ciudadanía, casa pagua, intendente, gobernador, todos los distritos y a casa pape, o Juan Mau ayuda a mi cocaraípe. A pesar de haber llegado rápidamente al lugar del incendio, los bomberos nada pudieron hacer más que evitar que el fuego se propague a otras viviendas. Ahora estamos trabajando a punto que es un incendio de grandes proporciones. Básicamente, prácticamente se quemó parcialmente dos dormitorios, lo que podemos visualizar, ¿verdad? Sí. Una feria muy valorada para los familiares. Sí. Y bueno, ahora lo que van a hacer es... Ahora lo que estamos haciendo es liquidación y enfriamiento del lugar ya nomás y lo que evitamos que se propague al... Este siniestro ocurrió en el barrio Loma 20 de Julio de la ciudad de Caazapá. Un transeúnte de 40 años perdió la vida en el kilómetro 19 Mingaguazú de la ruta 7. Aparentemente este hombre no tomó las debidas precauciones y fue arrollado por un automóvil que reptaba sobre esta ruta. La víctima fatal, identificada como Catalino Parra, de 40 años de edad, intentó cruzar la ruta internacional número 7 en la altura del kilómetro 19 Mondadí de Mingaguazú, donde fue arrollado por un automóvil Volkswagen tipo Gol color rojo al mando de Michael Weiss, de 46 años de edad. Aparentemente el transeúnte no tomó las debidas precauciones para circular por la vía. Se tuvo conocimiento de un supuesto hecho de accidente de tránsito ocurrido en kilómetro 19. Sobre la ruta internacional, personal de patrulla acudieron al lugar encontrando el vehículo involucrado con el conductor, mientras que la víctima del transeúnte ya fue auxiliado por el cuerpo bombero hasta el pabellón de trauma de Ciudad del Este. Posterior, en horas de la madrugada, el día de la fecha, se produjo el deceso de este ciudadano Catalino Parra, quien de vida fuera, domiciliado en kilómetro 19 de esta ciudad. El conductor del automóvil fue sometido a la prueba de alcotés, quien manifestó que el hombre cruzó de repente y ya no pudo detener la marcha. Luego del trámite de rigor correspondiente, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. Vamos a hablar de un hecho que tiene que ver con lo acontecido dentro del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club. El operativo Celano. Detuvieron al hermano del ex gobernador del Alto Paraná, Jotvino Urunaga, en este lujoso barrio cerrado. Como decíamos, Juan Celso Urunaga es requerido por la justicia brasileña por ser supuestamente miembro de una red de contrabandistas, pero de altísimo nivel. Música.
Juan Celso Urunaga, hermano del exgobernador del Alto Paraná, fue localizado por personal del Departamento contra el Crimen Organizado tras meses de investigación, luego que se confirmara que el mismo contaba con una orden de detención en base a un pedido de extradición del Brasil. La operación Seleno se desarrolló esta mañana con el acompañamiento de la fiscal Alicia Saprissa de la unidad especializada, quienes ingresaron a tempranas horas al Paraná Country Club en la ciudad de Hernandarias, donde el hombre moraba con su esposa, para dar cumplimiento a la orden de detención con fines de extradición, pues supuestamente, según la Policía Federal de Brasil, lideraría una red de contrabandistas que desde Paraguay enviaban mercaderías adquiridas legalmente en nuestro país, ingresadas al vecino país ilegalmente. Nosotros estamos coordinando e intercambiando datos con los colegas de Brasil. Justamente esta información surgió así, y otros datos también de ciudadanos brasileños y paraguayos que quienes están cooperando para el crimen organizado. Nosotros estamos manejando muchos datos que puedan estar en nuestro país y también nuestros conciudadanos hacia allá. Él en Paraguay tenía un negocio lícito. Bueno, esos son datos que por el momento no quisiera yo socializar, sino más bien se ha procedido hoy la captura de él. Ya está a disposición de la justicia. Seguramente las autoridades jurisdiccionales van a determinar si va a Brasil o cuál es la determinación pertinente. La federal investigó a Urunaga desde el 2013, cuando la Fuerza Aérea Brasileña interceptara un avión que transportaba mercaderías llevadas de Paraguay. Así se detecta el modo en que operaban, y en junio hacen un mega operativo en varios estados donde incautan 7 aeronaves. Más de 360 investigadores participaron del operativo con más de 130 órdenes de captura. Urunaga, supuestamente detrás de una empresa de fachada, una transportadora, desde Ciudad del Este realizaba las compras con facturas legales de mercaderías que eran llevadas al departamento de Canindeyú, donde presuntamente eran alzadas en aviones que transportaban a diario más de 600 kilos de mercaderías desde pistas clandestinas en la zona de Salto del Guairá, valuada cada carga en unos $500,000. Las mismas eran llevadas al estado de Paraná, Mato Grosso y San Pablo, donde eran comerciales en locales legales de ese país. Es buscado también en Paraguay un ex agente de policía del Brasil, así como un sujeto conocido como Carpi. Esta estructura, según el Brasil, movía unas 12 aeronaves que hacían dos vuelos diarios con ganancias anuales de 3 billones de reales. La operación lleva por nombre Seleno, como un personaje de la mitología griega, la arpía, relacionada con movimientos oscuros y en la oscuridad. Atención, porque la problemática de las instituciones educativas ante la ausencia, carencia de docentes en varias de ellas, generó que los docentes y al mismo tiempo padres de estudiantes de la escuela Gaspar Rodríguez de Francia decidieran la toma de esta institución, ya que no cuentan con 5 profesores ausentes actualmente en aulas. Alumnos, padres y maestros de la Escuela Gaspar Rodríguez de Francia de Asunción decidieron tomar la institución por la falta de maestros en el primer y segundo ciclo. Esto va dirigido para el señor ministro Peta. Hemos llegado hasta el Ministerio de Educación y Cultura ante los reclamos y la falta de docentes de la institución. Actualmente nos encontramos el primer ciclo sin docentes, el segundo sin un profesor. Esta problemática no es de este año, de años anteriores. Tenemos 7 notas solamente de este año, reclamando lo que por derecho le pertenece a nuestros niños, derecho a la calidad de educación. Han hecho caso omiso a nuestros pedidos. Nos encontramos con la triste noticia del día de hoy, que no tenemos docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el colegio y que se queden un día más sin clases. Si estos niños son para nosotros el futuro de mañana, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el compromiso de las autoridades con nuestros niños? Por favor. ¿Qué pasó con todos los docentes? Supuestamente se fueron llamados y ganaron concursos y se fueron. Nos dejaron abandonados a la deriva. El año pasado la profesora de ciencias naturales falleció y no se repuso. La profesora de ética también no se repuso. Por favor, no tenemos directora nombrada. Eso fue ahora, supuestamente hoy. Fue nombrada la directora hoy nomás. Escuchar su postura. Ustedes incentivan para que ellos se levanten. Ellos llamaron solamente y querían hablar con ellos. ¿Está?
¿Me permite? ¿Qué le dijeron los...? Sí, que tenemos propuestas que vamos a llamar a concurso para el lunes, está resuelto. ¿Está? ¿Cuántos sí. docentes son los que faltan? Dos docentes que me faltaba, pero ahora resulta que dos docentes ganaron en otra institución y se fueron, entonces son cuatro y ahora es lo que voy a negociar. ¿Dos maestros para seis cursos prácticamente? Cuatro grados es lo que necesito. ¿Está? Lidia Barrios. ¿Está? Mencionaron que la toma será hasta tiempo indefinido, entre tanto el Ministerio de Educación y Ciencias no les dé una respuesta concreta y exigen la presencia del ministro Eduardo Peta. Ella... Con relación al robo de una vivienda en zona de Arroyo Porá, distrito de Camburetá, departamento de Itapúa, agentes policiales lograron la detención de una persona. En aquella ocasión, en el momento del robo, habían prácticamente vaciado la casa. Finalmente, los intervinientes recuperaron algunas evidencias. Estas son algunas de las pertenencias hurtadas del interior de una vivienda ubicada en el conjunto habitacional Arroyo Porá de Camburetá. Las víctimas no se encontraban en la residencia por razones de viaje y los delincuentes no desaprovecharon la oportunidad para ingresar y llevarse todo lo que encontraron a su paso. Tras el hecho, los agentes policiales realizaron las primeras averiguaciones que terminó en un allanamiento. Ahí se pudo detener a uno de los supuestos autores. Personal de este departamento había procedido a la aprehensión de un ciudadano y del cuyo poder se habían recuperado algunos objetos denunciados como hurtados en la subcomisaría de Arroyo Porá en prosecución a las investigaciones de un supuesto hecho de hurto domiciliario que había ocurrido entre las fechas 23 y 26 de marzo del corriente año. Juan Daniel Sayas es la identidad del ahora detenido. Este tenía en su poder estas costosas evidencias llevadas de la casa robada. Y según el denunciante, los objetos tienen un valor financiero importante. Por ello es que consideró muy oportuna la recuperación, ya que podrían volver a ser comercializadas, hecho que dificultaría ya el procedimiento. Por suerte, el día de ayer ya se pudo recuperar parte de los objetos y creeríamos que con el transcurrir de los días podríamos llegar a los otros objetos que presumimos ya fueron reducidos. ¿En este caso el detenido tiene algún tipo de antecedentes ya? No, él manifiesta ser un comprador de buena fe, digámosle. Aprovechó la oferta que le habían dado, por eso es que él compró estas cubiertas, ya que era un valor financiero mucho más menor que el de valor comercial. Son más las personas que estarían implicadas en este caso de hurto y no se descarta que las demás evidencias ya hayan sido comercializadas. Los investigadores se encuentran tras las pistas de los demás implicados en este ilícito. Segunda vez, los propietarios de un establecimiento ubicado en Carmen del Paraná, ya en el departamento de Itapúa, son blancos víctimas del robo de su ganado. Incluso esta vez, los malvivientes ingresaron, faenaron en el lugar una vaca lechera. Avigeos irrumpieron en una estancia ubicada en el distrito de Carmen del Paraná. Faenaron una vaca lechera detrás de una planta de Camerún y se presume que llevaron la carne en una camioneta. Que ya es un perjuicio porque es un animal que estamos ordeñando, ¿verdad? Con una buena producción. Y el mes pasado a mi vecino, que estamos juntos, era con un campo compartido y compartimos nuestro quehacer con él y le robaron uno y faenaron también y ahora me tocó a mí, ¿verdad? Calculando, ¿verdad? Tiene experiencia bastante para manejar seguramente la profesión ilícita que están haciendo porque justamente trasladaron el animal casi 2.000 metros de mi propiedad. Y seguramente, seguramente están, ¿verdad? Una cuadrilla de lo que se maneja entre 5, 8 hombres, porque justamente nosotros también faenamos los animales y para faenar nos cuesta a nosotros manejar, ¿verdad? Y alzar, ¿verdad? La carne todo limpia. Nos cuesta mucho tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo ellos lo hacen en un rato y
se manejan con vehículos, a lo mejor con alguna forma de comunicación, y cuando tiene todo ya faenado y limpio, la carne, vienen a alzar con el vehículo y llevan. La Policía Nacional acudió al lugar del hecho. De acuerdo al levantamiento de datos, se trataría de una banda de avijeos especialistas que operan en la zona. Sí, y tenemos varias denuncias referentes a hechos de avijeato ocurrido hace meses atrás y ahora volvió a ocurrir, y estamos investigando y realizando alguna patrulla y esperemos lograr identificar a algunos de los supuestos autores. ¿Operan prácticamente de la misma forma? Y desde mi punto de vista son la misma persona o la misma banda que están operando. Según afirman los propietarios del recinto ganadero, es la segunda ocasión en menos de un mes que son víctimas de estos delincuentes, que les ocasionan un gran perjuicio económico a los mismos. Padres de familia se manifestaron en el predio de la institución Iturbe debido a que los alumnos no cuentan con docentes en diversas asignaturas. Los mismos piden la urgente intervención del Ministerio de Educación y Ciencias. Un grupo de padres de alumnos del preescolar de la Escuela Básica Vicente Ignacio Iturbe de la ciudad de Asunción denunciaron varias irregularidades que supuestamente ocurren en esta institución educativa, por sobre todo la falta de rubros y docentes. Claro, nuestra queja puntual es la falta de rubro para nivel inicial, del preescolar turno mañana. Esto está pasando desde marzo, 20 chicos que están a la deriva y necesitamos una respuesta del director Isaías Riveros. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Esperar un rubro, ver un traslado o que nos hablen con la verdad? Ahora, ¿cómo están desarrollando clases los niños? Hay una profesora, pero está sin rubro. Hoy juntamos lo poco que podíamos para poder darle un salario a la profesora. No se le puede llamar salario, ¿verdad? Es una colaboración nada más, pero no podemos estar así. Pasó un mes y ahora queremos una respuesta de las autoridades del colegio, que no tenemos, lastimosamente. ¿Desde el ministerio ha llegado? Nada, hacemos notas, pero parece que nuestra nota no corre. En esta institución no hay profesor de música, no hay profesor de física, no hay trabajo y tecnología, el laboratorio está cerrado. Así que esto se está cayendo a pedazos. Un colegio que está en la zona metropolitana, Aviadores y Santísima Trinidad, está prácticamente a la deriva. Y no tenemos tampoco respuesta de las autoridades. También hay denuncias de desaparición de chicos, incluso. Sí, también. La semana pasada tuvimos una criatura, su mamá, viste que ellos no nos dejan entrar acá. Hasta el portón nomás quiere que le dejemos y para retirarnos. Y ellos le dejamos y una criatura salió y se fue otra vez. Se fue a su casa. ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? ¿Cómo va a pasar esas cosas acá en la escuela? ¿Una criatura de cuántos años? De 5 años. Se fue solo. ¿Y cómo va a cruzar acá? Sí, ni con quién. ¿Con quién se fue? No. Llegamos hasta ese punto. Acá el baño está asqueroso, todo. No tenemos profesora, como te digo, de trabajo y tecnología, no tenemos profesora de música, de física, no tenemos nada, no tenemos. Y es una pena, en serio, porque a nuestros chicos le están perjudicando bastante ya. ¿Hace cuánto tiempo que están con esta problemática? Y este año es el que inició la clase y el año pasado que estamos así. Que nuestros chicos se quedaban con criaturas del quinto, cuarto grado, no es posible. ¿De qué grado? De jardín, el año pasado, y son chiquitos, son. Por su parte, el director Isaías Riveros manifestó que ya estuvo en conversación con la gente del Ministerio de Educación y Ciencias, que supuestamente todos estos problemas ya mencionados tendrían soluciones. En cuanto a la falta del rubro, ya se hizo totalmente todas las gestiones y hay la respuesta favorable, inclusive de la directora general de Educación Inicial, que se recuperó ya un rubro que desapareció del, pero ella hizo la gestión, ella procuró, y la semana pasada la supervisora administrativa me dijo que ese rubro sí ya se recuperó, de acuerdo a las palabras de la directora general de Educación Inicial. Entonces, pero ese tiene su proceso, que se tiene que publicar, se tiene que presentar todo lo que está en el banco de datos y lleva su tiempo de acuerdo a la calendarización, a fin de que se le asigne
el rubro de acuerdo a lo que están en banco de datos, de acuerdo a los puntajes. ¿En qué situación se encuentra actualmente entonces la docente que está impartiendo clases en el preescolar? Y la profesora que está impartiendo clases preescolar, ella está en forma voluntaria, hablamos con ella a fin de que ella pueda estar cumpliendo eso. Nosotros le vamos a estar respondiendo toda la exigencia que ella también por parte, a fin de que nos cubra por el momento esa, está en el banco de datos también ella, que va al mismo tiempo va a presentarse también ella. Los padres de los alumnos afectados manifestaron que estarían realizando otro tipo de protestas en caso de que no se den soluciones a la problemática. Además, dijeron temer a algún tipo de represalias por parte de los directivos. Más de 1.500 personas salieron a las calles como medida de fuerza contra el tarifazo de la ANDE. Afirman con la aprobación de la ley Ñane Energía, la situación presentaría un mejor panorama. En caso de que no se promulgue esta nueva normativa, volverían a cerrar las calles. La contaja es la no pagaste. Ya no lo puede poder más. Ya a uno con Ñane más mimiento vamos a vender. A la altura del kilómetro 68, ruta internacional número 7, distrito de Juan León Mallorquín, los indignados ciudadanos cerraron en su totalidad la mencionada arteria como medida de protesta contra las abultadas tarifas de la ANDE, que habría afectado a varios usuarios. Está afectado, hija, usted es la hora en Mongujea, entonces, usted ir a manifestar antes. ¿Cómo que fuera pensé por calle? A cotidiana aproximadamente 2.000 personas ya. 2.000 personas afectadas. En todo el territorio afectado, hay como Mayor Quinte, Oleari, 41, 30, o para el Piete, en todo el Paraguay afectado para allá. A la pinta la voy a jugar con de Coimba de Veo, donde 500 millones ya estamos. Estamos peajando y solamente acá en Mallorquín, no en todo el país. Entonces, este a. ¿Tiene problemas entonces? No, entero. Este a problemas con peajes, pero no sé. A nombre de todo. Porque está ahí solamente. La más estaba en Boyajú porque hubo 500, otro mes lo pagamos, ya otro mes ya no veo por academia. Porque andas ahí salariado, andé igual la cocuete de Guá, yo sé. La cocuete de Guá, todo el chico ahí, el gobierno no ya tan dejada, ya anda el pequeño productor. La más y todo es pequeño productor. El cierre duró varias horas y generó un caos en el tránsito sobre la transitada ruta mencionada. Luego de la aprobación en senadores de la nueva ley que regula el costo de energía, levantaron la medida de fuerza. Rojarola, diputado, ahí la aprobación, modificada la ley de allá. Que tomamos este caso concreto allá, la pedido de la, del tarifazo, contra el tarifazo allá, pero el problema ahí está. ¿Ahí tenéis una expectante de cada vez? Sí, expectante allá. Entonces, no, cualquier momento de cuadra llegué allá. ¿Cuánto hora es complicado? Fíjate, veremos 3 horas. Acaru, 2 horas ya oímos la aprobación. Los pobladores de dicha comunidad afirman que continuarán con las manifestaciones en caso de que fuere necesario. Un hombre fue detenido por la policía y de su poder se pudo incautar un automóvil que carecía de documentos. El aprehendido cuenta con varias denuncias por estafa y extorsión. De hecho, aparentemente, este rodado ya cuenta con orden de localización, pues aparentemente habría sido hurtado. Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, de 28 años de edad, quien estaba al mando de un automóvil Toyota tipo Premium sin chapa. Su aprehensión se produjo en la vía pública del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Él mismo manifestó a los uniformados que carecía de documentos personales y del vehículo. Se procedió a la incautación de un vehículo automotor de, digamos que de dudosa procedencia por carecer del documento del
del vehículo, así como el conductor manifestó que no poseía la documentación requerida, por lo que se procedió a la incautación. El hecho fue comunicado al Ministerio Público a cargo del fiscal Juan Manuel Edema. Ya en la sede policial, el aprehendido fue reconocido por varias víctimas como supuesto estafador y cuenta con denuncias en prácticamente todas las dependencias policiales del departamento. Posteriormente se acercaron también a esta dependencia varias víctimas que fueron de estafa y de apropiación de parte del conductor también, quienes han hecho su denuncia en diferentes unidades, como también en diferentes ciudades. Pues presumiblemente el conductor se dedica a la adquisición de vehículos y posterior reventa de vehículos. Eso es lo que tenemos conocimiento referente al caso. El detenido permanece recluido en el calabozo de la Dirección Policial de Alto Paraná a disposición de la unidad fiscal que investiga el caso.